El tema que vamos a ver hoy es la ilustración. En un primer momento nos vamos a ubicar en lo que sería Inglaterra, siglo XVI, siglo XVII, y vamos a estar pensando, vamos a estar explicando algunos este, intelectuales de aquel momento y las posturas que tienen sobre la política. En el primer caso, veríamos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes tiene un texto que se llama Leviatán y... Él, oportunamente, hablando de estas libertades, de la sociedad civil, del pacto social, de los derechos del Parlamento, del Rey, que son los temas muy importantes para aquel entonces, que se debaten y hay posturas muy opuestas, antagónicas y que obviamente llegan a la guerra. Para Thomas Hobbes, entonces, en ese libro, como las personas son ambiciosas de por sí, y no saben comportarse políticamente hablando, es necesario que haya un monarca y que este monarca tenga el poder absoluto. Para él Hobbes el Leviatán sería como un monstruo, como un monstruo político en el cual se tiene que explicar pues las bajas pasiones en la política y que si el hombre queda con más libertades en esos asuntos o derechos pues tiende a la anarquía. Entonces la solución para Thomas Hobbes, estamos hablando del siglo XVII en Inglaterra, hay que ubicarnos que es algo, es un contexto pues muy difícil para los ingleses porque vemos que tienen sus revueltas, lo que sería también la deposición del monarca y la entronización o el poder que va a ejercer Oliver Cromwell, como ya habíamos visto en clases anteriores y por lo tanto el parlamento se tiene mayor injerencia en asuntos políticos. Bien, otra de las personas que van a ayudar muchísimo a esta concepción, a esta crítica que se tiene sobre el poder de los monarcas e, y el absolutismo, donde el, el derecho divino pues no es tal, no existe para estas personas, para Hobbes, sí. Vamos a ver a John Locke. John Locke tiene otro texto en donde él establece que es necesario la división de poderes. Al parecer, viene siendo de los precursores que esboza esta teoría donde tiene que haber tres poderes. En, y pues tiene que haber un, un ejecutivo con el monarca y el parlamento que hagan esas funciones y también las cámaras que es un poder legislativo que para el caso de Inglaterra pues sería por un año hay dos cámaras de los lores de los comunes y un robusto cuerpo de abogados y jueces entonces ahí serían los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial esto con porque Inglaterra pasó épocas muy difíciles de antagonismo político que se dirimió como dirían ahí los antiguos en el campo de batalla, y esto es como un movimiento, o los ingleses preparan lo que sería el movimiento de la ilustración. La ilustración, que es el tema que nos ocupa esta sesión, pues es un cambio en la mentalidad de las personas. Esta, este cambio pues viene de las ciencias naturales, en donde tanto Newton como René Descartes en el campo de las ciencias sociales establecen otros paradigmas, es decir, hay que ver la ciencia desde otros puntos de vista. Para ellos, que también son religiosos, no tiene nada que ver aquí que sean religiosos, pero para que quede asentado, la religión de ellos no impide que Dios creó la naturaleza, entonces, pero para los científicos les es dado entonces buscar cómo opera cuáles son las reglas o las leyes de esa naturaleza. Entonces pues vemos que Isaac Newton pues develó esos misterios. Por medio de un método científico, que ustedes muy bien saben qué es, ¿no? Se plantean algunas cosas, hay comparación, devienen las hipótesis, se establecen las leyes, por lo tanto cambian los paradigmas. En cuanto a René Descartes, él establece que para llegar a otras verdades científicas se tiene que dudar, entonces la duda metódica. Entonces vemos que tanto como John Locke, Thomas Hobbes, eh, Isaac Newton y René Descartes preparan, de cierta manera, un cambio de mentalidad, no solamente en el campo de las ciencias naturales, sino también en la vida misma, ¿no? Y algo que preocupaba mucho a los habitantes de aquellas épocas no era que el, que el rey se erigiera con base en una justificación que ellos consideraban, pues bastante baladí, que. Dios les había dado el, prácticamente la autoridad sobre los pueblos. Y de ahí viene otra figura que retoma John Luke, que también la va a retomar después eh, Juan Jacobo Russo, que es lo del contrato social. Ese contrato social es de la siguiente manera. Me había quedado entonces en esa alegoría que es el contrato social. Va, vamos al ejemplo. Entonces, hagan de cuenta que todos somos iguales, es una sociedad primitiva y tiene que haber alguien que se dedica a gobernar, ¿no? Y entonces se reúnen todas las personas, eligen al que va a gobernar y por lo tanto ya tenemos un rey. Y el, los demás son súbditos, no son ciudadanos, acuérdense, súbditos. Entonces el rey tiene todos los derechos sobre los demás. Y he aquí una alegoría muy simple, muy sencillita de cómo surge el pacto social, el contrato social, que van a mencionar mucho en aquella época John Locke, que va a mencionar Thomas Hobbes y que va a cuestionar muchísimo en Francia Juan Jacobo Russo. La pregunta que va a haber después es que, qué pasa si se rompe este pacto social. ¿No? Porque vemos que con la alegoría, con el ejemplo que les acabo de poner, entonces este rey tiene todos los derechos y los súbditos el único derecho que tienen es a cuidar su vida. Entonces el monarca puede hacer lo que quiera con ellos. Entonces, he, he aquí la problemática que va a tener mucha discusión durante el siglo dieciocho mil setecientos y tantos que es cuando se da la primera mitad de este siglo es la ilustración los ilustrados ya mencionamos algunos los precursores esta ilustración va a tener muchísimo auge en Francia Francia es un país poderoso es una potencia continental tiene reyes que pues tienen palacios fastu fastuosos como Versalles, que es donde habitan, está Luis XIV, Luis XV, y vemos que es un país donde hay los estamentos. El primer estamento es la nobleza, el segundo estamento es la iglesia y el tercer estamento es el pueblo. En este pueblo están ubicados los burgueses. Digo esto porque va a ser un detonante para la Revolución Francesa, que vamos a ver que se da 1789, pero el tema de hoy es la Ilustración. En la Ilustración francesa vamos a encontrar pues varios autores que son los precursores de ese gran estallamiento revolucionario que va a ser un cambio en la concepción del mundo. A ver, en esencia ¿Qué hacen los ilustrados? Los ilustrados quieren atacar la ignorancia, los dogmas, el fanatismo y entonces tienen el ejemplo de los ingleses que ellos por medio de la razón, de la observación, de la hipótesis, de los paradigmas, han creado una forma de que la gente piense. Entonces la razón es un motor que va a solucionar para ellos los problemas entonces para esto entonces en francia sabemos que en francia en primera mitad del siglo XVIII hay una gran cantidad de ignorantes no porque quieran las condiciones políticas los han hecho así entonces una de las cosas que quieren hacer estos ilustrados lo vamos a ver en el tema posterior es que la gente aunque no sepa leer escribir pero por lo menos piense y que vaya en contra del orden establecido que vaya en contra de los mitos que vaya en contra de la ignorancia del fanatismo y de todo aquello que tenga que ver con la magia recuerden para los ilustrados la única vía de explicación para todo es la razón entonces primer personaje francés Montesquieu Montesquieu tiene un texto que se llama el espíritu de las leyes en este espíritu de las leyes lo que hace Montesquieu es ir explicando los diferentes tipos de estado de acuerdo a las leyes que tiene y aquí viene un ingrediente muy particular que sería lo del determinismo racial y también cómo se encuentran los países divididos. Entonces, para Montesquieu, los países del norte están mejor desarrollados porque tienen la templanza y tienen las personas que piensan, por lo tanto, tienen leyes acordes a su realidad política. Entonces, hay varios tipos de Estado, la, las monarquías parlamentarias, todavía no hay repúblicas, eso expone Montesquieu, hay los gobiernos dictatoriales, son sin leyes, por lo tanto, el espíritu de las leyes nos refiere a que hay determinados pueblos, unos en el progreso porque tienen leyes adecuadas y otros no tanto. El otro personaje que vamos a ver es Voltaire. Voltaire, Voltaire es un igual francés, vivió antes de la Revolución Francesa, murió unos pocos años antes del estallamiento de la Revolución. Voltaire es todo, es un sátiro, se burla de las cosas, señala la riqueza de la monarquía francesa, que viven en el oprobio, en el exceso, que han olvidado al pueblo, y como buen historiador, tiene, pues también combate lo que sería, pues, las percepciones erróneas del pueblo en cuanto a sus concepciones o estructuras mentales. Es decir, para Voltaire es necesario un cambio, es necesario que la gente deje la estructura de razonamiento que no le permite, por lo tanto, exigir derechos, es decir, para Voltaire como para Montesquieu, es necesario acabar con el fanatismo, acabar con las cosas que no pueden explicar una realidad concreta. Sabemos que todos estos Ilustrados son religiosos, pero una cosa es la religión y otra cosa es la iglesia. Entonces, para muchos como Voltaire, la iglesia ha abusado del poder que tiene. Y como buen muchacho, como buen personaje de su época, lo que él quiere es que las cosas cambien, que sea que la mayoría de la gente pues viva mejor. Por lo tanto, él va en contra. De lo que serían los absurdos y de la ignorancia. A la gente hay que educarla y es un promotor en aquel entonces de que haya una escuela pública. En su obra de El siglo de Luis XIV, entonces Voltaire hace una crítica bastante demoledora de las situaciones que él fue testigo presencial ¿no? y, de acuerdo a su visión de las cosas, pues ahí están los excesos de esta monarquía francesa, Versalles se, se ha convertido como en un elemento de crítica muy fácil debido a los excesos de la nobleza. Entonces, para, ter para terminar con Voltaire, lo que él sugiere es cambiar y educar a los franceses. Otro de los grandes ilustrados franceses, precursor de la Revolución Francesa, es Juan Jacobo Rousseau. Rousseau tiene el texto que se llama El Contrato Social y ahí lo que hace es una explicación muy interesante de la condición humana. Para él el hombre nace bueno, de origen es bueno, pero la sociedad lo va corrompiendo por las reglas no escritas que están en vigor. Entonces, también las leyes, según para Rousseau, algunas leyes no deben ser o deben tener tal rango. Entonces, son caprichos de la autoridad. Y eso también ayuda muchísimo a que se corrompa la misma sociedad y, por lo tanto, el hombre. Para él, tiene otra teoría del buen salvaje. El hombre en un estado natural no se dedica a hacer el mal, sino que se ve brillado por los convencionalismos sociales. Para Russo, entonces, otra de las ideas vienen ahí de la ciudadanía, de lo que es la voluntad general. Viene el, otra idea de que la soberanía radica en el pueblo, pero como el pueblo no puede saber o no sabe muy bien, esta soberanía se delega en una asamblea, lo que sería hoy en día pues, un congreso. Y estas ideas, pues, van a causar revuelo. ¿Por qué? Entonces, vamos poco a poco. A ver, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que las ideas científicas de Newton, donde va a desentrañar las leyes naturales, pues algo así debe de operar también la sociedad. En René Descartes, lo que él establece que hay que dudar para acercarse a una aproximación o a una versión más próxima a cómo opera la sociedad. Estas ideas de desentrañar lo que la naturaleza ha dado y hacer leyes, recuerden que el sistema newtoniano estuvo vigente hasta Einstein casi 300 años por la observación, la experimentación, la comprobación. Eso pasa también al terreno de la política, que pues, es prácticamente tierra fértil para la discusión. De Inglaterra, de John Locke y de Thomas Hobbes, esos textos pues, van a incendiar lo que sería Francia. En Francia van a haber van a un abono mucho más interesante por las condiciones de la monarquía. Eh, Voltaire, Montesquieu y Rousseau pues, critican desde muchos puntos de vista lo que, sería, lo que está mal. Pues, para ellos está mal la sociedad, la política, hay que cambiarla y en donde pues vemos que la población en general pues está alejada prácticamente de los progresos materiales y no tiene los adelantos tecnológicos a la mano y hay que fundar una escuela pública para que esta escuela pública tenga la función de, de formar gente provechosa, ¿no? ¿Cómo debe ser la gente provechosa? Sin ataduras, sin fanatismos y obviamente la razón este mecanismo que tiene el hombre para juzgar de acuerdo a lo que observa y por lo tanto crear mediante argumentación una crítica ya sea a los órdenes establecidos la cultura la política la sociedad la ciencia y encontrar a consecuencia de esta actitud nuevos paradigmas entonces las sociedades y la razón deben encontrar Paradigmas. Entonces, eso sería el tema de la ilustración. Por mi parte es todo. Nos vemos entonces en otra ocasión. Que tengan una hermosa tarde. Hasta luego.